As soon as we have the slide changer, we can uh proceed. Um como ya tenemos aquí la diapositiva, podemos seguir adelante. I'm uh, have the the joy of, of spending my, much of my career doing research. He tenido el gozo de dedicar la mayor parte de mi carrera haciendo investigación. Paleontology and geology. Este paleontología y geología. Yeah and also <coughs> taking the bible as my guide in what i do in life y también tomar la biblia como mi conducción mi guía en lo que hago en la vida and as an example tonight i'm going to use a, a research project in peru a manera de ejemplo voy a utilizar un proyecto de investigación de peru estar fossil whales este estudiando los pesos de los fósiles empecé in the field of taphonomy which is the study of how fossils get pre preserved especialmente en, en, la, en el área de la tafonomía tafonomy, este para ver cómo es que pesan los est, fósiles. Okay, this is the, what it looks like there on the coast of Peru. It's the driest desert in the world. En la costa del Perú se ve de esta manera. Es el desierto más seco del mundo. And that's where we find the y es ahí donde encontramos las ballenas, perdón. Of whales. Millares de ellas. Like I say, it's Es el desierto más seco del mundo y solamente una planta que crece ahí. And that's not like most y que no es igual que las demás plantas. La puedes levantar, la puedes observar y volver a dejar. Has no, use for roots, no, water there. no tiene necesidad de raíces puesto que no hay agua. Recibe el agua por una brisna que entra del océano durante la mañana. Y de esa manera es como en el Jardín del Edén. Al hacer un campamento en un lugar como este, no tenemos campamentos elegantes. That hill there is called, uh, Brujita. La colina que está ahí es la Brujita. So we call this campsite our Hilton Brujita. Así que este, este lugar de campamento era el Hilton Brujita. Quisiera discutir un poquito acerca del caballero que está a mano derecha en la foto. His name is Mario. Se llama Mario. Es un paleontólogo este, peruano, posiblemente el más productivo en ese país. He uh, once we met him, he, we hired him to work with us every year that we went there. Namario, lo lo as far as I can tell, has no religious background. I certainly doubt that he's a creationist at all. Definidamente no es creacionista. But he he politely listened to our devotional times in the morning. Pero en silencio escucha los devocionales por la mañana. Us cook food. Este, ve cómo cocinamos las comidas vegetarianas. And, uh, a, a ver, a very, uh, y llegó a ser un amigo muy querido. ¿Cómo nos relacionamos con personas como esta, quienes no creen en Dios? hacemos él por sus creencias ¿Será que nos vamos a burlar de él por sus creencias tan extrañas? Conozco a cristianos que critican y ridiculizan a los evolucionistas. Would Jesus do that? ¿Será que Cristo Jesús lo haría? Can you Jesus fun of this ¿Te imaginas a Jesús burlándose de este tipo? There was a un um, paleontólogo de Harvard University. who was famous not only for his science but for his, uh, his anti-creation talks. Finally he got cancer. Finalmente, contrajo cancer. And he, he he when he met with his faculty in his department, he read them a letter from a Christian. Cuando se juntó con su personal en la oficina, les leyó una carta que recibió de un cristiano. Way, y debo decirlo de esta, de esta manera: entre comillas, un cristiano. Letter, uh, Porque en esta carta este, le dieron, eh, lo criticaron mucho por sus creencias evolucionistas. Y dijeron: We're praying that you will get cancer. Y le dijeron, oramos para que puedas contraer cáncer. Can you it? ¿Te imaginas? Can you Jesus that to ¿Te imaginas a Jesucristo que le dirija estas palabras a una persona? Y afortunadamente en este momento él tenía un, este, un alumno cristiano este, que era creacionista. Fortunately, this fellow was Un estudiante muy amable y muy de, de mucho apoyo para su maestro. And I hope he helped to offset that letter. Y ojalá él pudo ayudar a contrarrestar el efecto de esa carta. Mario, um, like I said, didn't have any beliefs, any Christian beliefs. Como ya dije, Mario no tenía ninguna creencia cristiana. But he got to know what we believed. Pero él llegó a conocer lo que nosotros conocemos. Y eso empezó a hacer influencia en su forma de pensar. He told me dijo en una ocasión, cada vez que ustedes vienen aquí, encuentro un fósil que he estado buscando durante los últimos 20 años. To our beliefs, our Christian beliefs. Y de alguna forma u otra él lo vio esto relacionado con nuestras creencias cristianas. And later I got an email from him. En una ocasión regresamos a los Estados Unidos y después recibí un correo de él. And he was a lot of down there. Le estaba estaba pasando por muchos problemas en el Perú. Y él terminó su correo con: "Por favor, mí".

Este, fuimos en la camioneta con Mario y dos asistentes. Estábamos, revisábamos algunos sitios donde había fósiles. Y quiero hacer énfasis: era la, la, este, el desierto más absoluto que yo jamás he visto no hay personas a, a no ser a través de los ríos que bajan de los andes And we were driving our y estábamos con los camionetas en un lugar totalmente desolado como el que está aquí llegamos al último sitio que queríamos revisar acercándonos al océano, It was getting a little bit dusk, and so we didn't see a large area of very soft sand ahead of us. And all of a sudden we were deep in the sand. Y de repente nos empezamos a hundir. Really stuck. Totalmente atorados. And it, we, we, uh, we worked for a while trying to get the wheels going. Trabajamos arduamente para ver si podían dar vuelta las ruedas. No habíamos avanzado demasiado, así que tratamos de echar reversa. We were a bit of progress, habíamos hecho algo de progreso, but not pero no lo suficiente. The, the, said, Finalmente dijeron: hay que sacarle un poquito de aire a los neumáticos y salir por hacia adelante uno se puede mover mejor en la arena con, con poco aire en las llantas eso we got out. eso me puso bastante nervioso porque teníamos un largo camino para regresar a la casa en caso de que saliéramos de la arena estábamos lejos de cualquier otro ser humano y se empezaba a poner frío. I was pondering what it's going to be like to spend the night here in this truck. But I realized these people live here. Pero me di cuenta que vivían aquí. I better just close my mouth and listen to them. Mejor me callo la boca y les escucho. So it seemed kind of hopeless to me. If we're going to go forward, we'll either get out, which didn't seem like, didn't seem very probable, or we'll be hopelessly stuck in deeper sand. Y pensé también en, para mis adentro, ¿verdad? si vamos hacia adelante, eh, tal vez vamos a salir, y eso no, no era muy probable, o estaríamos totalmente atorados y sin posibilidad de salir. Sentado allí con Mario, pondering the options, but there weren't many options. Este, íbamos o discutíamos diferentes opciones, pero no habían muchas, And it was cold. y se hacía cada vez más frío. Y dije en voz alta, más para el beneficio de Mario, Señor, tienes que sacarnos de aquí. And I into the y le di para hacia adelante, hacia el desconocido. We y en realidad el camión empezó a avanzar a little faster. un poquito más rápido. Y empezamos a girar un poquito a la derecha. And finally we were out of that sand. Y, y finalmente salimos de toda la arena este, floja donde habíamos entrado. And Mario said, God helped you again. Y Mario me dice, otra vez te ayuda Dios. I was glad I'd been kind to him. Qué, qué gusto me dio haber sido tan bondadoso con él. We got home late that night and our, our little our little old uh, Peruvian landlady was waiting and worrying. de la casa estaba preocupada por nosotros. One time Mario was was trying to contact um, two, Peruvian, two uh, sorry two European paleontologists to help him work with his seals. Este, en, Ya yeah. este en alguna en una ocasión Mario trató de comunicarse con dos paleontólogos europeos que le pudieran ayudar a trabajar con las este, focas fosilizadas. But they and they found out that we were Pero ellos vieron en línea que no y sabían que éramos creacionistas. They emailed Mario and they said don't work with these people get rid of them they're going to ruin your reputation. Ellos le, le escribieron a Mario por correo electrónico: Mira, no trabajes con estos hombres, te van a arruinar la reputación. Mario wrote back, y Mario les contestó. Y él les respondió diciendo: Ellos tienen sus creencias, pero a mí no me importan sus creencias. En el campo trabajan como cualquier otro científico y mejor que ellos. Entonces veamos un poquito más cerca las ballenas. Okay, there are many there in that en esta formación vemos muchos fósiles hermosos. And fish. Este, tiburones, peces, delfines, penguins, Pero nos enfocamos, nos concentramos en las ballenas. Their whales are a huge things with a big skull. Las ballenas son cosas grandes con un con un cráneo inmenso. They're, they're related to these whales, the fin whale, and the sei whale and the blue whale. Están relacionados con estas ballenas que tenemos aquí, es la ballena azul, el la ballena sei y la ballena fin. And you find them like this in the desert sand, the wind is damaging them. En la, en, en la arena uno las ve, las encuentra de esta manera y el viento eh, las ha arruinado un poquito. Y utilizamos un GPS de alta potencia para ver dónde estaban cada una de las ballenas. Collect a lot of data real fast. Y podemos combinar la tecnología nueva y la antigua también para recolectar datos rápidamente. Of Encontramos una cantidad inmensa de ballenas. This is one of our research sites. It's about two square kilometers. Este es uno de los sitios de investigación. Es como unos dos kilómetros kilómetros este, cuadrados. 360 whales. ballenas. Big whales, beautifully preserved whales. Totalmente grandes y preservadas, preciosas, conservadas. And they're buried in sand and also in a lot in, in diatomite little skeletons of diatoms no solo en la arena sino en diatomite que son pequeñas particulas and the, the whales are beautifully preserved and the diatoms are beautifully preserved las ballenas están hermosamente conservadas y los también now when we got there and started uh, learning about the whales. Cuando llegamos, empezamos a aprender acerca de las ballenas. We found that that other scientists who had been studying them for 20 years. Encontramos a otros científicos que las habían estudiado durante más de 20 años. Had the theory that this this diatomite and sand was accumulating on the ocean floor. A few centimeters each thousand years. este con la teoría de que los diatomites estaban acumulando en el en el lecho del mar unos centímetros nada más cada an, tantos años porque es la manera en que sucede la, en la actualidad but, but think about it. Pero imagínate si tengo una ballena que, que está más o menos del tamaño de la parte de atrás del auditorio. How big are they gonna be? ¿Cuán grande van a ser? They're be, you know, a, big, a big creature like this. Será una criatura inmensa como lo que él acaba de mostrar. So, with their theory, how long would it take to bury a whale? Con la teoría de ellos, eh, ¿con cuánto tiempo van a poder enterrar a la ballena? Tens of thousands of years. Decenas de millares de años. Esto es una teoría que fue aceptada por los científicos que trabajaban en ello. But a problem. Pero al ver esto, fuimos atacados con un problema inmediatamente que, que no sabíamos qué hacer. La mayoría de los científicos te van a decir, no trates de mezclar las teorías de la Biblia con la ciencia. It'll mess up your science. Te va a arruinar todo el aspecto científico. Yo creo que encontramos que para nosotros fue totalmente lo opuesto. How could you have beautifully preserved whales ¿Cómo podemos tener ballenas totalmente conservadas si hubiera requerido decenas de millones de años para poder enterrar cada una de ellas? It seems that they hadn't thought about that. Pareciera que no se les había ocurrido esto. tan seguros que sabían so sobre los millones de años For these, this all to accumulate. Este, estaban tan seguros de que sabían los tantos millones de años que se requirió para taparlos. Pero nuestra visión, este, bíblica de la historia del mundo no es demasiado larga. Pudimos abrir los ojos y las mentes para poder contemplar un problema que ellos habrían, este, habían ignorado. No podemos tener este, decenas de millares de años para enterrar una ballena y hacer que quede totalmente conservada hay gente que estudia lo que sucede con las ballenas cuando mueren y se hunden en el océano millares de criaturas descienden sobre ellas por por tantos alimentos que pueden tener gratuitamente Within a few months, they look like this. en unos cuantos meses tienen este aspecto and then the next crew Moves in. Y, y luego llega la siguiente este, compañía de animales. Y se disponen a masticar los huesos y poder obtener todos los nutrientes de los huesos. In a few years, the whale is gone. Y en unos pocos años desaparece por completo. For a whale like this to be To to lie there for thousands of years and still be beautifully preserved just is not possible. Para que una ballena como esta pueda este estar allí durante varios millares de años y tener este aspecto no es posible. And we we thought we thought about it and they didn't. Why? Habíamos pensado en esto, pero ellos no. ¿Por qué? Our biblical view of Earth history opened our minds to think of new questions that they hadn't even asked. Una visión bíblica de la historia del mundo abrió nuestras mentes y nuestro este, entendimiento para hacer preguntas que ellos no se les ocurrió hacer. This is one of our whales we Esta es parte de las ballenas que le llamamos Carmen. No podíamos excavar la parte de atrás porque había demasiado sedimento sobre ella. But what we did was and Pero lo que sí pudimos descubrir estaba totalmente conservado y muy articulado. With one exception. Con una excepción. Podemos ver en la parte de abajo aquí, este, un, una zanja. Donde hay una ala, una aleta que no está. So what to the ¿Y qué le pasó a esta aleta? We find shark teeth with these Encontramos este, mordidas de, de tiburones asociados con estas ballenas, shark teeth this big. incluyendo algunos dientes de tiburón de este tamaño. I I Se me ocurre que sé lo que le pasó a esa aleta. There are more whales, just gigantic whales. Hay muchas más y son gigantescas. This one has a complete mouth full of baleen, which is the, the filtering material in the whale's mouth. Este tiene una boca completa llena de los belines que, que son todos como unos este, filamentos en la boca. And That's not bone. It doesn't last very long. Eso no es hueso, eso no dura demasiado tiempo. Cuando muere una ballena, el bellini se, se desaparece en unos cuantos días. Esta es esta nuestra ballena pre predilecta, la llamamos Fernanda. That's my granddaughter. Yeah. <laughs> Okay, and Fernanda is, is complete. Every bone in place, y Fernanda está completa, cada uno de los huesos en su lugar. Except for a couple of tail bones at the end. Con la excepción de unos cuantos huesecitos de la cola en la, en la parte final. See on the left side of that whale, vemos en la parte izquierda de la ballena. There, a whole leg, a out there. Hay este hay una una hilera de también de aletas que están allí. And when he, when he died and fell there, a slab of baleen went over and lay on top of that. Flip Cuando murió allí, un, un, este, un tramo de, de esos bellines, bellines, fueron y lo taparon. Okay, this is a, some close-up views of that baleen. Esta es una, una aproximación de ese baleen. And the picture on the lower right is a, is a microscope picture of that baleen surface. La fotografía a mano derecha abajo es una este un acercamiento microscópico de ese belín. We sent samples of this to a, a paleontologist Mary Schweitzer, back in North Carolina who analyzed it and, and found out it is protein. Este pudimos mandar una una parte de esto un análisis de esto a una paleontóloga en no, en North Carolina en la Carolina del Norte. Yeah. Ella lo pudo analizar y vio que era proteína. Esta ballena supuestamente 12 million years old. 12 million. Este, esta ballena tiene los cuantos añitos de 12 millones. People who study protein know that protein doesn't last millions of years. Este, la gente que hace análisis de la proteína sabe que no duran millones de años. Maybe a few thousand years. Tal vez unos cuantos millares de, de Not años. Pero no millones. But here it is, protein. Y aquí lo vemos, es proteína. So, these beautiful whales, so well preserved, Tenemos unas hermosas ballenas totalmente conservadas. La evidencia nos dice que la, cada una de ellas fue enterrada rápidamente. Days, weeks, or months at most. Días, meses tal vez cuando mucho. Y nuevamente hago la pregunta, ¿por qué lo notamos nosotros y los demás no? Did, did the Bible bias us in our ¿Será que la Biblia nos dio ideas preconcebidas en nuestra investigación? Claro que no, la Biblia abrió los ojos y la mente para poder contemplar cosas y pensamientos nuevos. Este y los científicos que analizaron los documentos que escribimos dicen claro que sí los datos demuestran que tuvieron que haber sido enterradas rápidamente. So what the ¿Qué fue lo que mató a las ballenas? Okay, we think there are two Pensamos que son dos factores. Um, there's so much diatom there had to have been massive blooms or um, reproductions of, of diatoms when that happens the, 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 diatom, the dying diatoms float down in the water and they produce what is called marine snow Este, y cuando eso sucede, este, los diatoms empiezan a flotar en el agua y producen lo que se conoce como eh, la nieve marina. Aquí vemos un poquito de la nieve marina. Que son los diatom la, diatoms muertos. Y cuando diatoms, Toxic chemicals. Y cuando hay una producción este, tan masiva de, estos, de estas partículas, entonces es algo tóxico, llega a ser tóxico. Estas toxinas pueden matar a los mamíferos grandes o gigantes. Y vamos a ver la mortalidad de los leones marinos junto con eh, en el centro de California están unidos al diátomo. Este, tóxico a la, a la, este, al, al, al surgimiento de los diátomos tóxicos. Y evidentemente estas afloraciones fueron este, ayudadas por los este los, los, este Erupciones de los Andes. Entonces, el, la, el polvo volcánico, el, el, la ceniza volcánica, tiene alimentos para los diatoms. Pero también, este, el, el, la, la ceniza volcánica es algo peligroso para respirar. So, pensamos que el respirar esto en el aire junto con los diatomeas es algo que mató a las ballenas aun cuando los datos iban en contra de lo que pensaban la mayoría de los este, científicos si haces trabajo cuidadoso si tú haces trabajo cuidadoso y tienes mucho cuidado de cómo lo escribe, te lo van a publicar. We published a number of papers, pudimos publicar varios artículos, including the one there on the left, incluyendo el que está aquí a mano izquierda. La revista de geología es una de las más prestigiosas en todo el campo de la geología. ¿Y qué me dicen de Mario? ¿Qué vamos? ¿Qué qué en cuanto a Mario? Nuestra relación continuó durante varios años. Llegamos a conocerlo cada vez mejor. Y finalmente, después de la última vez que visité el lugar, recibí otro correo electrónico de él. Lo que diciendo ha sido una honra conocerte en esta vida. What does that tell us? ¿Qué nos dice? He's about life. Él ya empieza a pensar de otra vida. And we have that, that, that is the case. Y tenemos evidencias que eso fue real en la suya en su vida. I want to see Mario there. Quisiera ver a Mario en el más allá. Okay, some conclusions. A manera de conclusión, the numerous, uh, were, were very este, the La, Las tantas ballenas, fósiles de ballenas, fueron um, muy conservadas. They were, they were preserved very rapidly. Fueron conservadas rápidamente. And that had to be, be very fast. Y también fueron este, enterradas rápidamente. And in contrast to what other scientists thought, this had to happen orders of magnitude faster than others believed. Y esto, de acuerdo a lo que pudimos mostrar, sucedió más rápido de lo que otros creían. And our biblical beliefs were an asset to us in our research. Nuestras creencias religiosas fueron un, un este activo para nosotros en nuestra investigación. Nos ayudó a pensar y hacer o plantear otras preguntas que algunos científicos no se planteaban. Y quisiera hablar brevemente de una manera en que esto funciona. Sugiero que nosotros realmente tenemos una ventaja sobre otros científicos. How can that be? ¿Cómo podría ser? Okay, a who in the world view, un científico que cree una cosmovisión naturalista. They only know their world view. Típicamente, saben o conocen exclusivamente su propia cosmovisión. Ni siquiera quieren pensar en alguna de las cosas que nosotros pensamos. Ok, whereas, ok, nosotros. Para poder realizar esta investigación, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. If we do work, God need our help. Si hacemos trabajo descuidado, Dios no necesita mi ayuda. Y para poder hacer investigación, tenemos que conocer o saber lo que otros científicos saben y conocen. We have to know everything they know. Tenemos que saber todo lo que ellos saben, Even if we don't agree with it. aun cuando no estemos de acuerdo con ello. Estamos acostumbrados a ver las cosas desde dos puntos, de dos cosmovisiones contrastantes. Siempre lo estamos mirando y cada vez nos preguntamos cómo está esto, cómo podemos probar algunas ideas. Así como estos científicos estaban tan seguros que se tomó o requirió muchos millones de años para poder cubrir las ballenas. Only at it from their and not the Ellos solamente lo están observando desde su cosmovisión y no están planteando las preguntas mayores. Pero, que dos y siempre las pero como nosotros conocemos dos cosmovisiones, podemos o tenemos otras opciones para hacer preguntas y, y miramos las cosas desde otros ángulos. And this, this gives us a Esto nos da una ventaja muy muy clara. Lo hemos visto en varios proyectos de investigación. This is just one este es solamente un ejemplo. Cada vez que permitimos que la Biblia abra nuestro entendimiento en nuestras mentes, podemos ver cosas que otros nunca verán. Así que será que la Biblia nos da una idea preconcebida? No, it, it it's a big help. No, realmente es una ayuda, es un auxilio. Not only a help in our lives, our personal lives, but even in our scientific research. No solo para nuestras vidas personales, sino también para nuestra investigación científica. And when we have opportunities to work with people who don't believe, y cuando tenemos la oportunidad de trabajar con personas que no creen, we need to think about how Jesus dealt with people. Tenemos que pensar en cómo es que Jesús le hizo frente a las personas. When Jesus met that lady at the well, Cuando Jesús se encontró con aquella dama samaritana en, la, en el pozo. ¿Te imaginas que él la hubiera mirado hacia abajo y burlarse de ella? No way. He, he would, there's no way he would do that, and we have to think about that. As we deal with other people. No hay manera que él hubiera hecho eso y hay que pensar y hay que imitarlo al tratar con las demás personas. He tenido otras oportunidades, oportunidades al trabajar por, con personas que no son creyentes en Dios. In another research project on, on some sandstone, en otros este, uh, eh, proyectos eh, que tenía que ver con este, la piedra sandstone. La mayoría de los geólogos piensan, creen que las, el sandstone eh, fue creado, fue eh, elaborado allí en el desierto. Pero encontré algunas evidencias que los fósiles debieron haber sido formados debajo del agua. There was another geologist who, who same eh, hubo otro geólogo que estudió la misma formación. Who, who El era ateo, And we, we got into some correspondence about this. Y nos dispusimos a, a, a escribir acerca del asunto. And we argued a little bit in the published literature. un poquitito en la literatura publicada. But I saw him at meetings once, and he he said I still don't. Know how to explain your este, sin embargo, me encontré con él en una de las convenciones y me dice: todavía no entiendo cómo explicar tus fósiles. Y dice: bueno, yo tampoco sé cómo explicar algo de tus evidencias. And I was by this open Pero me animó esta conversación abierta. Y le invité a que viniera a la Universidad de Loma Linda para darnos una charla sobre su investigación. He did come él vino. Lo llevamos a un museo. And on the way back, he started asking questions. De regreso, él se dispuso a hacer preguntas. Yo sé que hay algo un poquito diferente en la forma en que ustedes enfrentan la fe y la ciencia. And I'd like to understand more about it. Me gustaría entender un poquito más acerca de ello. So we had a very Tuvimos una hermosa conversación. Conversamos acerca de lo que les he platicado, cómo permitimos que la Biblia nos dé algunas ideas. And we left good friends. Y partimos como buenos amigos. Vi a él de nuevo el año en reuniones, reuniones de geología. Lo saludé nuevamente el siguiente año en una conferencia de geología. Y él fue quien inició la conversación. Dice, sigo intrigado cómo es que ustedes ven la ciencia y la fe. So like in in y le pregunté, ¿te gustaría unirte conmigo ya en Arizona al contemplar juntos a las piedras y a los fósiles? And he said, sure, he'd like to do that. Claro que sí, me encantaría. Llegamos a Arizona, pasamos varios días juntos. Vimos algunas de las, sus áreas de estudio, otras de mis áreas de estudio. La confianza que tuvimos el uno sobre, con el otro como científicos, este trascendió a otras áreas de nuestras vidas like he's an este, él, sigue siendo, he's an él sigue siendo ateo pero empezó a hacer preguntas que él nunca le haría a un pastor dice bueno, dígame ¿qué es el cielo? ¿qué es el infierno? What is ¿qué significa salvación? Y ahí pasábamos horas sentados debajo de los árboles conversando acerca de esto. Y él trató de convencerme de que la de la vida tiene significado aún tras, después de la muerte. Sure y really Or to convince himself. Y no estoy seguro si él quería convencerme a mí o se quería convencer a sí mismo. Y en el último día pudimos haber regresado, habíamos dicho ya es tiempo de regresar, pero él dice: Me quiero quedar una noche más. Quedamos allí, dedicamos otra noche a conversar acerca de estos temas. Finalmente tenía que descansar para poder levantarme temprano y irme a la casa. And I went to my sleeping bag. Llegué, llegué ahí a mi, a mi bolsa de dormir. Y después de una conversación tan hermosa con un ateo en búsqueda de algo más, I had a very brief prayer. tuve una oración muy breve. I said, God, please no more. Y le dije, Dios, por favor. I can't take any more blessings in one day. No más, no, no puedo aguantar más bendiciones en un solo día. So what will be the result of all that? ¿Qué hubiera sido el resultado de todo esto? No sé, pero continuamos siendo buenos amigos. And I value that friendship. Y valoro mucho esa amistad. Si no lo treat con respeto respect, si no, le hubiese, never that way. si no lo hubiese tratado con respeto, nunca habríamos llegado a este tipo de amistad. Thank you. Muchas gracias.